mi primer día de clases y yo ya estoy lista para irme. Pues les quería decir que ya estoy en la escuela, ya estoy en la universidad. Llegué muy temprano porque les conté que ahorita la universidad me queda lejísimos de mi casa. Normalmente calculo que me hago unos 40 minutos, pero ahorita ya estoy aquí. Llegué literal media hora antes, entonces me voy a aprovechar el tiempo que tengo ahorita para organizar un poco mi semana, mi bullet journal. Y pues nada, estoy un poquito nerviosa, pero muy emocionada. Bueno, pues ya salí de la escuela, al parecer mi mamá se iba a venir por mí, entonces pues tengo que esperar a que venga porque como les dije está un poquito muy lejos. Entonces decidí mostrarles que hay en mi mochila así como súper rápido que traigo los primeros días. Esperen, voy a ajustar el tripié. Bien, esta es la mochila que traigo, ya saben, es la Kanken, la de siempre. Y literalmente solamente traigo la carpeta que les dije. Una libreta por si algún maestro me decía, no se puede usar carpeta. Pero al parecer aquí todo el mundo usa iPads y computadoras. Entonces yo soy de las viejitas que usa una carpeta realmente. Traigo la lapicera, pero ya después les voy a enseñar ya bien detallado el próximo video, yo creo. Y mi bullet journal, que lo traigo así, que ahorita lo voy a ocupar mucho para organizarme todas mis tareas. Y traigo mi cartera. Y ya, es absolutamente todo lo que traigo. Y pues ya terminó mi primer día y ahorita voy a ir a mi casa a hacer absolutamente todo lo demás que tengo que hacer. Pero antes de irme les voy a enseñar como un poquito de la escuela. Y ya conforme pasen los días de esta semana les voy a comenzar a enseñar un poquito más. Ahorita estoy sentada en una de las bancas. Son muchas bancas que hay así como para estar solita, no importa qué pase. Y está súper, súper chido todo. Pero estoy haciendo como un poco de bullet journal. Una clase en el segundo piso, pero así se ve más o menos como el área de alumnos universitarios y ahorita voy a entrar a clases.
ya salí de mi materia, salí temprano y falta media hora para entrar a la siguiente clase. Entonces venimos a adelantar un poco de tarea. Vean esta vista. Porque está lloviendo. Pero está bonito. Vean. Oye, bueno, ay, yo sí la voy a hacer. Buenas noches a todos, salí de la escuela, ahora todos los días voy a salir a las 4 de la tarde, todos, menos los lunes y miércoles. Los lunes voy a salir a las 5 y media y los miércoles a las 7 de la noche, entonces me la voy a vivir en la universidad casi todo el día, ahora de ahora en adelante, y ese es un pequeño problema porque me va a costar mucho organizarme para los videos, para la carrera de derecho. Y si todo el día me la paso en la universidad, va a ser un poco difícil seguir haciendo como ejercicio y otras cosas, pero tengo algunas horas libres entre mis horarios, entonces creo que ahora en adelante me voy a organizar llevando mi computadora a la escuela, adelantando las cosas que pueda mientras estoy allá y sacar la productividad máxima posible mientras estoy allá. Entonces pues hay que verle el lado positivo. Y bueno, pues de todos modos no es tan tarde. A mí que más me hubiera encantado entrar a las 7 de la mañana todos los días y recorrer el horario para no salir tan tarde, pero pues no se podía. Entonces pues voy a aprovechar lo que tengo ahorita y esperemos que el próximo semestre me toque un mejor horario. Nos vemos mañana. Alegría, hoy es miércoles, mi tercer día en la universidad. No estoy segura si voy a hacer este video de toda la semana, o sea, de mi primera semana, o de tres días, porque siento que llevo mucho grabado hasta ahora, mucho tiempo, y el video se va a hacer eterno. Entonces quizás hoy sea el último día que blogue, o no sé si toda la semana, eso veré, depende de la edición, pero pues acompáñenme en mi día. Ahorita tengo una clase que se llama televisión o algo así. Ahorita les digo bien el nombre, pero estoy como aquí en comunicación. Hay como un área especial para comunicación literal, de como cámaras, audios y todo eso. Y ahorita les voy a enseñar las instalaciones. Buenas noches, ya he llegado a casa y voy a hacer un ratito tarea. Mi cámara está ahí, pero estoy grabando con el celular. Entonces, tengo bastante tarea, o eso creo yo.
Pero bueno, pues comencemos. Miren, ya hice mi lapicera para mañana. Estoy llevando puros colores como naranjas, amarillos y así. Y la neta son bastantes, ¿eh? O sea, he metido muchísimo a esta lapicera. Vean. Y ya la voy a cerrar para que vean que sí cierra. Está súper llena. Tarea, no les he subido muchos apuntes a Instagram porque les quería contar que apenas ahorita pues estoy haciendo, y como llego a la escuela muy tarde y me voy muy temprano, no tengo tiempo para tomarle fotos con una luz bonita, pero ya que llegue el fin de semana les voy a comenzar a tomar fotos a los que ya tenga y pues ya se los voy a ir subiendo poco a poco. Pero ya después se los voy a enseñar y ahorita voy a recoger esto y ya me voy a dormir. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Dejé de grabar hasta el día miércoles porque siento que ya llevo bastante, bastante grabado y no quiero que el video se haga tan eterno. Entonces después voy a bloguearles más días dentro de un futuro, no sé, cuando pues ustedes les guste, cuando ustedes me lo pidan. Hasta ahorita mi carrera me ha encantado, como no tienen una idea, pero bueno, eso se los voy a ir contando yo poco a poco en mis Instagram. Pero bueno, pues nos vemos en el próximo video. Adiós.